Bos días, Javier Touza, presidente de Arvi, que agora mesmo ostenta a presidencia de Tecnopeixe. O sector pesqueiro tense confirmado como un dos principais apoios do Campus do Mar. Dende Tecnopeixe, cales son as razóns que justifican este respaldo? En Tecnopeixe llevamos tiempo trabajando en distintos aspectos relacionados con el desarrollo en materia de investigación y desarrollo vinculado al sector pesquero. Tanto los armadores como el sector transformador, desde hace tiempo venimos aunando esfuerzos en aras a conseguir una serie de objetivos que consideramos que pueden suponer potenciar el desarrollo socioeconómico de Galicia, y creemos que este concepto aglutinador del Campus del Mar va a servir para poner en vanguardia a nuestro sector a nivel internacional. ¿Considera que un territorio como Galicia, un país como España, precisan la puesta en marcha de un proyecto como Campus del Mar? Creemos que España, y en concreto Galicia, reúne una serie de características inmejorables para poder contribuir con el proyecto Campus del Mar a situar a nuestro territorio en la vanguardia internacional por la multitud de facetas que puede abarcar el Campus del Mar vinculado con cuestiones tanto de eficiencia energética como temas de conservación de productos pesqueros, como el tema de nuevos diseños de construcción de buques, la gama de aspectos en los que creemos que podemos hacer contribuciones interesantes el campus, desde luego nos da confianza en que podemos ser un factor importante a la hora de aportar experiencia y aportar nuevas ideas enriquecedoras al campus. Neste marco, a investigación é un obxectivo común tanto para o Campus do Mar como para Tecnopeixe. Que cree que debería chegar un campus de excelencia internacional centrado no mar a este ámbito da I+D+I? Creemos que la consideración de universidad de excelencia es un factor primordial en este proyecto. Existen múltiples grupos de investigación en distintas áreas a nivel internacional, pero creemos que existe una dispersión de ese conocimiento. Si consiguiéramos efectivamente la consideración del Campus del Mar como universidad de excelencia, podríamos interconectar, poner en red a los distintos grupos de trabajo, grupos de investigación, para conseguir potenciar estos proyectos. Podríamos dotarle de más medios materiales también en el desarrollo de sus investigaciones, y creemos además que podemos aportar una serie de experiencias prácticas a bordo de los buques en los distintos mares del mundo, y nuestro trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo de los años con científicos a bordo de los buques haciendo campañas experimentales. Creemos que todo este fondo, todo este acervo puede ser una contribución muy interesante para el campus. Dado o carácter integrador deste proxecto, o Campus do Mar non se pode entender sen a implicación de decenas de institucións e axentes económicos e sociais. Asimilar o proxecto como algo de toda a sociedade é fundamental, non? É absolutamente fundamental. Se non conseguimos a plena involucración da sociedade civil galega en este proxecto, creo que habremos fracasado. Los distintos agentes socioeconómicos, políticos, sociedad civil en general, deben aglutinarse, deben de empujar todos en el mismo sentido. Esto es un proyecto, como dije al principio, para poner a la sociedad gallega, la industria gallega, la investigación gallega en la vanguardia a nivel internacional. Lo que hagamos entre todos, bien o mal, va a redundar directamente en los intereses y en el desarrollo futuro de la sociedad gallega. Por lo que hemos estado observando, el apoyo es totalmente incondicional por parte de toda la sociedad civil. Creemos, a su vez, que debido al carácter integrador que tiene el proyecto, aunando conocimiento de distintas universidades del espectro gallego,
del norte y sur de Galicia, creemos que puede ser un factor muy interesante para poder superar ciertas discrepancias o contiendas que han podido surgir en otras materias recientemente en Galicia. Tenemos que ir unidos de la mano, norte y sur de Galicia, tenemos que tener presente que estamos integrados dentro de la euroregión y que es fundamental para el desarrollo futuro de nuestra tierra el que consigamos entre todos remar en el mismo sentido. Dende a súa perspectiva, en que se pode traducir a chega de Tecnopeixe ao Campus do Mar? Tecnopeixe, creemos sinceramente que podemos hacer importantes aportaciones a este proyecto. Como dije anteriormente, en nuestro sector creemos que el principal activo que disponemos es el capital humano. Tenemos gente muy cualificada, muy formada, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Hemos estado desarrollando múltiples proyectos, seguimos desarrollando múltiples proyectos y además creo que es fundamental que consigamos una total coordinación entre lo que es la investigación, el conocimiento, con lo que es las necesidades prácticas que tenemos a la hora de pescar, a la hora de comercializar los productos, a la hora de elaborar o transformarlos. Tenemos una serie de necesidades concretas, queremos trabajar conjuntamente con los científicos para que sea investigación aplicada y con ello podamos resolver las actuales carencias o las actuales necesidades que tenemos en distintos campos y, por tanto, se nos brinda ahora, a través del Campus del Mar, la posibilidad de aunar lo que nosotros siempre venimos destacando, la triple hélice, es decir, deben de ir unidos lo que es investigación, el sector privado y las administraciones. La forma de optimizar los recursos es a trabajar todos conjunto y trabajar con la misma unidad de criterio, porque si no se produce una explotación ineficiente de esos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias.